Compañera presidenta, con su permiso, muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Iba a hacer una participación, pero solo será una efeméride. No es verdad. Hoy es el Día Mundial del Turismo, desde 1980, y particularmente ahora es bajo el lema Repensar el Turismo. Sucede que este año es el año en Quintana Roo de la reactivación turística total. Luego entonces es un día muy importante para repasar algunas cosas muy básicas y terminar con una especie de propuesta que puede servir pues de manera práctica, más allá de no solo celebrar o recordar el día. ¿Qué dice la data, no? Desde 1980 es el Día Mundial del Turismo, se celebra cada 27 de septiembre o el 27 de septiembre de cada año. Este 2022 la Organización Mundial del Turismo trabaja bajo el lema Repensar el Turismo y se centra en el crecimiento de esta industria tanto en términos de alcance como de trascendencia. Reactivar el sector turístico ante el COVID-19 es un reto que todos tenemos para que esta industria se fortalezca, crezca y recupere su economía después de la crisis que generó la pandemia, así como adaptarnos a los nuevos tiempos. La celebración, esta celebración incluye a todos, a quienes ejercen de manera profesional el turismo, pero por supuesto a quienes están en los puestos de gobierno, los puestos políticos y obviamente en el caso nuestro, ¿no? El día de hoy se destaca Quintana Roo por ser el estado que capta más turismo internacional de cualquier otro centro o de cualquier otro estado en el país. Es el que más turismo internacional capta de todo el país. En este día hay que destacar la importancia del fomento, la inversión en turismo como detonador de la diversificación de la actividad turística, así como la generación de empleos que contribuyan al bienestar de la población. El 86% del Producto Interno Bruto de este estado es turismo. El gobierno de Quintana Roo destinó recursos públicos por 53.274.368 pesos para que este año la Secretaría de Turismo fortalezca la industria y la competitividad turística en el estado. En Quintana Roo, de enero a agosto del 2022, se registraron 20.217.201 pasajeros, entre nacionales y extranjeros. Comparado con el año anterior, se ha logrado un incremento del 45%. El turismo empodera socioeconómicamente a Quintana Roo, por ello hay que promover un turismo responsable. Fíjense ustedes, más de la cuarta parte de la contracción del Producto Interno Bruto Nacional en el 2020 se explica por la caída del turismo. O sea, ¿qué tan importante es el turismo para el país que cuando nos dio la pandemia, la cuarta parte de lo que a esto corresponde era impensado antes? No se tenía ni siquiera un dato tan dramático, ya no digo cercano. En el peor momento de la pandemia se perdió 1 millón de empleos, no en Quintana Roo, obviamente. En Quintana Roo se tiene el dato del Seguro Social de 74.000 empleos perdidos. No podemos cuantificar cuántos en la informalidad perdieron su empleo. Quintana Roo es el estado que más sufrió la caída de su Producto Interno Bruto. Fue, junto con Baja California Sur, los más afectados en la pandemia. Pero el más afectado fue Quintana Roo. Luego, de la contracción económica que sufrió el país de alrededor del 7.9%,
Quintana Roo lo triplicó. La contracción económica fue del menos 24.6%, producto de la pandemia, la afectación que tuvo económicamente por la pérdida de turismo. Por supuesto, en la parte social hubo un aumento de la pobreza del 30% al 47% de los quintanarroenses viven en pobreza. Y del 4 al 11% se triplicó, casi se triplicó, la pobreza extrema, con datos de Coneval. Esa es nuestra realidad hoy en día. Luego, el 43.4% de las divisas en materia turística, que es lo que aportamos, del 100% que entra a este país por Quintana Roo, entra el 43.4% de las divisas en materia turística. 6,000 millones de dólares en este primer semestre. 3 de cada 10 vuelos nacionales vienen a Cancún. El mayor número de vuelos viene de México a Cancún, Guadalajara, Cancún, Monterrey, Cancún. Para cuantificar el tamaño de este enorme y complejo tema del turismo. Luego, otra de las cosas, en enero a mayo del 2022, que es un dato importante por lo positivo, es que mientras en el resto del mundo la recuperación estaba en el menos 59%, el Caribe mexicano tenía el más 14%. Y el Caribe en general el 10%. Es decir, por eso se ve, bueno, al menos en la parte turística que mueve la economía del estado, en el norte del estado, se puede apreciar esta reactivación. De la misma forma que fue, que desfondó en estos meses trágicos de la pandemia al estado, y tomar en consideración estos números de incremento de la pobreza, porque al final el Congreso va a tener en los próximos meses que aprobar un presupuesto, y se va a tener que aprobar sobre las realidades que tenemos hoy día en Quintana Roo. Uno de los diagnósticos más importantes que también acusa la problemática es la inseguridad como bomba de tiempo. Así se refieren los estudiosos del turismo. Es decir, es una bomba de tiempo el tema de la seguridad si no se dan pasos y no se resuelven. Lo digo porque próximamente tendremos comparecencias, y si bien es cierto ya no está el titular de Seguridad Pública, pues va a estar el fiscal, hasta ahorita, por lo que veo. Y de aquí a eso, si otra cosa no sucede, pues habrá que preparar los cuestionamientos a quienes quieran cuestionarlos, o los aplausos a quien quiera aplaudirle, también se vale, por eso esta soberanía tendrá sus decisiones. Lo cierto es que hay una realidad que afecta ya no solo la percepción y lo que algunos hemos dicho, hemos acusado, sino que los estudiosos de la materia están diciendo. Luego, esto para hacer una especie de conclusión, yo le preguntaba a la compañera Johanet, que es una experta en el tema de las finanzas, y sin lugar a dudas creo que ella tiene la película más clara de cómo están las finanzas en el estado. ¿Cómo hacer de esto algo propositivo en términos de que siempre ha habido un reclamo de la redistribución de los recursos que capta el estado y que pudiera devolverse
si se aplicara no solo la fórmula poblacional, porque nosotros tenemos una característica diferente, una población flotante que puede alcanzar los 250,000, las 250,000 personas, a las que hay que darle servicios, a las que hay que darle seguridad pública, y que al final, ¿quién va a dar la seguridad pública? La Federación, el Estado y los municipios. Los municipios son quienes menos condiciones tienen en términos de calidad, de cantidad, de preparación para atender esta problemática. Y si aunado a esto, que no hay este reconocimiento de los recursos, pudiéramos revisar el tema de impuestos como el saneamiento, que se le pusieron candados, que podríamos ver la posibilidad de que los presidentes municipales, las presidentas municipales, dispongan de estos recursos. Escuchamos todos los discursos de informes de las presidentas, de los presidentes, y de veras están haciendo un gran esfuerzo. Y cada municipio, y en su oportunidad, cada quien va a juzgar si se está trabajando. Pero vean ustedes las realidades, las inmensas realidades. Vean Chetumal, nuestra ciudad capital. No hay una esquina o una cuadra donde no haya predios vendiéndose. Y no es porque haya una gran dinámica en términos inmobiliarios. Vean la cantidad de lugares que podemos venir la próxima semana, ya cerraron. O sea, terrible. Pero no solo eso. Vamos a Cancún. ¿Cuál es la realidad de Cancún? Hay lugares, por la forma en que se está generando el crecimiento, que es imposible que lleguen los servicios públicos. No hay forma. Si los ayuntamientos no tienen recursos, todo lo demás es demagogia. No se pueden hacer las cosas. Para quienes hemos tenido la oportunidad de encabezar gobiernos o estar en los ayuntamientos, lo hemos visto. Y entonces podemos, a partir de este tipo de cosas, abonarle, si pudiéramos avanzar en materia de estudio de este tema. Me dice la compañera diputada Johanet que ella ha hecho una investigación profunda a esto, y ver si a través de nuestros diputados federales se pueda hacer eco. No estoy diciendo de que a lo mejor le quiten el dinero a alguien para darnos a nosotros, a los quintanarruenses. Lo que estoy diciendo, que haya más justicia distributiva del dinero que los quintanarruenses le aportan a la Federación. Y ya no estoy hablando, por ejemplo, del derecho de no inmigrante. Son cientos de millones de pesos por entrada de los puertos internacionales en nuestro estado. Bueno, sirva esto para llamar la atención del tema de que se conmemora hoy el turismo y de que hay que repensar el turismo. Estuvimos hoy acompañando a nuestra gobernadora en un interesante foro de turismo, de especialistas, y muchos de ellos son orgullosamente empresarios de este estado, que están a la vanguardia en Latinoamérica de las cosas importantes que se están haciendo. Y ellos, por supuesto, están pensando en la forma de cómo traer más turismo, y eso es bueno, es positivo. Tan positivo es que hay que ver el norte y el sur. Así nada más, la importancia del turismo, no hay que dar más ejemplos. Pero también, para quienes estamos en el sur, vemos que esta realidad, o como decía la gobernadora precisamente en esta tribuna, hay que ver cómo incidimos en mejorar un modelo económico agotado que está generando empleos, pero no los empleos que satisfacen en condiciones mínimas a las familias. Pues es todo, compañeros, ya me voy. Muchas gracias. Gracias.